Gracias por recibirme nuevamente acá en la casa de Cisco en Argentina. Creo que la primera vez que nos habíamos entrevistado fue hace un año y semanas, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Y hacía poquito que habías arrancado en tu posición acá como líder, digamos, de Argentina, Uruguay, Paraguay. Correcto. Contame un poco, haceme un balance de lo que fue este año. ¿El año? No, fue un año muy bueno. La verdad que para Cisco en Argentina, Paraguay, Uruguay fue muy bueno. Pudimos, de alguna manera, llevar adelante la estrategia que teníamos. Cuando nos vimos, teníamos tres pilares, que era conectar todo, dar conectividad entre personas, sitios, cosas. El segundo punto era seguridad, segurizar absolutamente todo. Y el último punto era observabilidad, ¿no? Poder monitorear. Esos fueron los tres pilares que utilizamos en estos últimos 18 meses, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que fuimos bastante, bastante exitosos. Hubo un crecimiento dentro de lo que es la región. Obviamente no somos ajenos al entorno macro de la Argentina. Eso nos frenó, te diría que en los últimos 4 o 6 meses. Pero fue muy positivo. La verdad que pudimos volver a entablar conversaciones, estrategias, roadmaps con muchos de nuestros clientes. La pandemia nos había frenado bastante. Entonces fue un año post-pandemia que nos hizo recuperar parte de lo que en algún momento se había olvidado, vamos a decirlo, ¿no? O por falta de cobertura, no se le estaba prestando la atención que necesitábamos. Estoy hablando tanto de clientes como de canales, ¿no? Nuestras rutas de mercado. Pero la evaluación que hacemos es extremadamente positiva. Tener crecimiento sabiendo del entorno, nosotros Argentina, Paraguay y Uruguay somos muy dependientes de Argentina, teniendo crecimiento en la situación que nos puso desafiante la Argentina en cuanto a temas económicos, la verdad que estamos muy, muy contentos. Hace pocas semanas se hizo la conferencia de partners en Miami, donde el mensaje, creo que uno de los mensajes más fuertes que compartieron con todos los asistentes es: ahora somos una empresa de ciberseguridad. Y yo hace poco, la semana siguiente estuve en Canalys y el mensaje de Canalys estuvo muy fuerte sobre la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde está la oportunidad de negocio en los próximos años? En el general y con Cisco. Bueno, obviamente siempre vamos a mantener nuestra infraestructura de red o tecnologías tradicionales, como es la conectividad. Y bueno, obviamente ahora todo lo que es los ambientes colaborativos. El tema de ciberseguridad, ya hace 3 años que es prioridad número 1 de Cisco. Y en los últimos 3 años se hicieron muchísimas inversiones. Quizás la más saliente, hace muy poco, fue el anuncio de la compra de Splunk, que se va a capitalizar en el tercer trimestre del año que viene. Pero eso también muestra que hacer una inversión de 28 billones de dólares es porque hay una visión y una estrategia muy, muy firme en el caso de la adquisición de Splunk, en cuanto a ciberseguridad fuertemente y observabilidad, que son quizás los dos puntos que más nos va a traer esa adquisición para poder complementar con el equipamiento y las plataformas actuales. Y además Cisco ya está desarrollando hace, nuevamente, por lo menos 3 años, su plataforma de ciberseguridad. En el último tiempo lanzamos todo lo que es Cisco Security Cloud. Cisco Security Cloud en realidad es poder brindar soluciones de ciberseguridad end-to-end de forma simple, sencilla y de alguna manera simplificarle la vida a nuestros clientes. Hoy nosotros tenemos un dato que prácticamente todas las empresas poseen entre 50 y 70 plataformas para poder cubrir sus necesidades de ciberseguridad. La verdad que es manejable. Entonces, de alguna manera, con Cisco Secure Platform lo que buscamos es esa simplificación. Y la dividimos en 3 suites, también para simplificarles aún más el licenciamiento y adopción a los clientes, que es toda la parte de User Protection. Entonces, en ese sentido, es brindar conectividad segura y asegurarme que todos los usuarios, independientemente de dónde estén ingresando, si desde la oficina, de sus casas, de un lugar público, estén seguros y no le presenten una vulnerabilidad o un riesgo a la empresa. Después tenemos todo lo referido a Cloud Protection, y de alguna manera hoy las empresas están muy acostumbradas no solamente a tener sus cargas on-prem, sino que también las nubes públicas privadas. Con Cisco Secure Platform, con Cloud Protection, lo que buscamos es segurizar justamente
esos ambientes. Ahí tenemos una de los pilares, es el Multicloud Defense, que básicamente nativamente puedo proteger el pasaje de cargas e información entre nubes, que tiempo atrás eso lo podíamos hacer simplemente con un firewall, pero un firewall es un muy buen dispositivo cuando tengo aplicaciones basadas en IPs. Hoy en día no hay solamente aplicaciones basadas en IP, tenés en Redlist, tenés en Lambda y necesitas una inteligencia adicional, eso es lo que ofrece Multicloud Defense. Y por último, el tercer suite es en nuestro XDR, o sea, detectar y responder ante cualquier tipo de amenazas. Entonces, con esas tres pilares, lo que tratamos es de reforzar aún más nuestra estrategia y oferta de ciberseguridad, haciéndola más simple. Y nos van a escuchar mucho quizás en los próximos meses, porque el lanzamiento fue bastante reciente. Entonces vamos a estar haciendo mucha campaña en cuanto al Cisco Secure Cloud. Y nuevamente, es parte quizás de lo que se escuchó fuertemente en el Partner Summit, ¿no? Toda esa plataforma, ese Security Cloud, se va a reforzar con nuevas adquisiciones, tal es el caso de Splunk. ¿Y esto también trajo aparejado algún cambio en los programas de canales de los partners? Bueno, sí. Primero y principal es el tema de capacitación. Fuertemente tenemos que capacitar a nuestros canales. Creo que la última vez que nos reunimos lo habíamos comentado. Nosotros estamos haciendo una migración muy, muy fuerte a soluciones basadas en software. En el caso de seguridad, diría que el 95% hoy en día está basado en software o en servicios SaaS. Todo lo que es colaboración es 100% servicios de nube. En la parte de networking tenemos un gran porcentaje también basado en software y en el último año tratamos de llevarles esas ofertas de software a nuestros canales, ¿no? Nuestros canales que estaban acostumbrados a vender hardware se tuvieron que transformar en comenzar a interactuar con software, enterprise agreement, etc. Bueno, eso lo vamos a reforzar. No solamente lo vamos a reforzar con las ofertas en general, sino con la capacitación. Vamos a estar fuertemente entrenando a nuestros canales en quizás dos pilares, que son la ciberseguridad y la observabilidad. Para eso ya en las últimas semanas estamos haciendo uso bastante intensivo en nuestras oficinas. Estamos haciendo capacitaciones, te diría, en forma diaria. Tenemos a todas las rutas de mercado, desde todo lo referido a distribución, to tier, con los one tier, con también la ruta de mercado de SPI, en entrenamientos intensivos en nuestras oficinas, porque de alguna manera tenemos que ayudar a esta transformación. De la misma manera que se está transformando el mercado, que se está transformando Cisco, tenemos que transformar a nuestros canales para ser exitosos. Un punto de dolor que hubo ahí con los canales fue el tema del supply chain, digamos, en estos últimos años. ¿Cómo está la situación? No, la verdad que muy bien. Ahora me siento tranquilo en decir que estamos muy, muy bien. Diría que estamos hasta en tiempos de lead time bastante cercanos a los pre-pandemia. Tenemos líneas de producto, de entrega inmediata. Tal es el caso de Meraki. Para nosotros, toda nuestra línea Meraki era la línea de entrega inmediata y de mantener mucho stock. Hoy en día ya tenemos líneas de producto en Meraki y la gran mayoría, el 90% de la línea está con entrega de 48 horas. Y después todo lo que es referido quizás a data center, seguridad, networking, routing, estamos en tiempos de entrega entre 30 y 60 días. O sea que estamos muy, muy bien en lo que es lead times hoy en día. Nos costó, tuvimos que hacer una diversificación bastante fuerte de plantas, de proveedores, tuvimos que hacer recertificaciones, reingeniería, tuvimos muchos proveedores que desaparecieron del mercado, proveedores de componentes, ¿no? Eso es lo que llevó a poder adaptarnos a esta nueva realidad, a este nuevo mercado. Y hoy en día, por suerte, es un tema menos. Un tema que ya lo tacharon de los pendientes. Te vuelvo un segundito al anterior. Vos hablabas de las as a service, ¿no? ¿Cómo se acompaña al partner de Latinoamérica en el modelo de venta de las as a service cuando tenés economías que son bastante endebles, digamos? Fluctuantes. ¿Cómo los acompañamos en cuanto a crédito? Sí, no, porque viste que las as-a-service tiene todo un componente donde es mucho más fácil, digamos, potenciar, digamos, el negocio de las as-a-service en los países que son más estables, ¿no? Sí. Y las inestabilidades no son muy buenas compañeras. Sí, yo
pienso que es un tema cultural que nos lleva tiempo. Muchas veces, no te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos dos ofertas dentro de lo que es el mercado de routing, ¿no? O switching, ¿no? Tenemos el mercado con on-prem, donde toda la inteligencia la ponemos on-prem, o tenemos nuestra línea de Catalyst, la llamamos nuestra línea Catalyst, y después tenemos toda la parte de networking, toda la parte del hardware, pero la inteligencia de la plataforma en la nube, que es Meraki, ¿no? Y la verdad que hace años que nos cuesta, donde hay muchos clientes que prefieren tener todo on-prem. Claro. Todo on-prem, ¿por qué? Porque lo tengo, lo toco, lo puedo visualizar. Y de alguna manera nos retrasó mucho la adopción de plataformas, tal vez el caso de Meraki. Hoy en día te diría que es al revés. La adopción de Meraki es prácticamente absoluta. Los clientes comenzaron a ver los beneficios. Comenzaron a ver los beneficios de tener una plataforma as a service y la inteligencia as a service. Se olvidan del mantenimiento, se olvidan de la actualización de hardware, se olvidan de muchos temas que son complejos de llevar adelante. Más allá que también hay una cultura muy fuerte de consumir todo as a service, ¿no? Hoy en día el CRM lo consumimos as a service, infraestructura, servicios, etc. Entonces es un tema cultural. Todo el mercado está yendo as a service. Entonces, desde el punto de vista de los proveedores, los que no nos adaptamos a esa normalidad es como que vamos a quedar relegados. Totalmente. Antes de empezar a grabar me contabas que estuviste recorriendo mucho el interior de Argentina, me imagino. No sé, también me imagino que habrá sido Uruguay y Paraguay, ya que estamos en todas tus regiones. Pero contame, como para finalizar, ¿cuáles fueron los dos o tres mensajes más interesantes que pudiste tomar de todas esas conversaciones con partners? Mira, desde que salimos de pandemia, por decirlo de una manera, y lo que dijimos al inicio, ¿no? Tratar de retomar estas conversaciones con los canales, puede llegar a ser un poco egoísta, pero obviamente inicialmente es como que cubrimos todo el AMBA, ¿no? De tratar de entablar relacionamiento, y en los últimos meses dijimos que okay, tenemos que salir mucho más al interior, tenemos que salir mucho más al exterior, dentro de lo que es la oficina es Paraguay y Uruguay, y la verdad que nos propusimos comenzar a tener una agenda de trabajo con el interior y los otros países en forma permanente, buscando de no solaparnos. No me sirve de nada que 10 personas vayamos a Córdoba en un momento, o a Uruguay, o a Paraguay. Digo, no, esas 10 personas, 2 que vayan un mes, 3 que vayan el otro, y así sucesivamente, y tener una cobertura permanente. Eso hicimos una coordinación, te diría que en los últimos 10 meses, y comenzamos a visitar el interior en varios aspectos. Primero, para hacer un descubrimiento de necesidades, qué necesitaba el interior. Y la otra, para tratar de ayudarlos en la digitalización, ¿no? De sus verticales, industrias. Y la verdad que me llegó una sorpresa enorme. Primero y principal, el agradecimiento. Vos, cuando visitás a lugares que no solés asistir, te das cuenta de que ahí parte el egoísmo, que a veces cuando decimos queremos ser un país federal no lo somos. No, y aparte, estar cerca en momentos de crisis vale doble siempre, correcto, ¿no? Correcto. Entonces, la verdad que para mí fue una alegría enorme visitar las diferentes industrias, interactuar con los diferentes interlocutores, ya sea canales, porque cuando vamos al interior vamos a visitar clientes, canales, vamos a desarrollar canales, vamos a hacer scouting de canales. Y la verdad que fue buenísimo. Lo que nos encontramos es una oportunidad enorme. Una oportunidad enorme en industrias que son conocidas, como es la minería, como es el petróleo, como es el agro. Pero también en el interior tiene una industria enorme a desarrollarse. Hay una oportunidad de digitalización muy, muy grande. De la misma manera que hay una necesidad de generar talentos en forma importante. Entonces, ahí también nos basamos y estamos tratando de potenciar todo lo que es nuestra estrategia Cisco Networking Academy en el interior, porque sí, lo que vimos y nos lo dicen muchos clientes, les está costando adquirir y contratar talento, y eso de alguna manera, sin el talento tampoco puedes avanzar en la digitalización. Entonces, de alguna manera es una necesidad hoy en día fuerte tratar de llevar ese know-how a otras partes del país. Mismo nos pasa en Uruguay y Paraguay.
Y ahí un poco lo que estamos haciendo es buscando ese balance. Y toda nuestra proyección de acá a los próximos 12 meses va a estar en ese balance de tener una muy, muy buena cobertura en el interior del país a través de los canales. Los canales son a veces mucho más flexibles porque nos visitan y se pueden entrenar acá. Los clientes a veces no tanto, a veces les cuesta más moverse. Así que lo que estamos haciendo es, por lo menos semana por medio, estar visitando las grandes ciudades del país. Ahora, en mediados de diciembre, estamos con jornadas en Córdoba, con toda la industria de Córdoba. A principios de semana estuvimos en Neuquén, con toda la parte de petróleo. En enero, febrero, vamos a estar visitando el norte del país, con todas las mineras. La verdad que nos entusiasma porque hay una oportunidad, pero enorme, enorme, y hay una necesidad enorme. Y me parece que la digitalización de la industria, lo que nos va a ayudar a nivel país también es acelerar inversiones, a acelerar la contratación de personal, tratar de volver a poder ser un eje, primero obviamente en la región, ¿no? Hablábamos antes, somos la tercera economía de Latinoamérica, tenemos que pisar mucho más fuerte de lo que venimos pisando, y el desarrollo a nivel país nos va a ayudar mucho.